Querido diario, todos tienen esa voz en su cabeza, ¿verdad? La mía es la futura yo. Oh, crecer es tan difícil. Juntas estamos reventando el séptimo grado. Algo le pasa al brazo de Melissa. Creo que nos saluda. Al parecer, durante el verano, todo cambió. Y mi mejor amiga tenía un mejor amigo. ¿Espera qué? Han pasado tantas cosas en las últimas 15 horas. Y ahora no nos soltamos. ¿Las cosas se mueven tan rápido? Ay, no. ¿Te sales de mi cabeza? Estoy ocupada. Séptimo grado no iba exactamente de acuerdo al plan. Y por último, el árbol número 2, Elena Cañero Reid. Y no solo en la escuela, las cosas eran diferentes. Tenemos buenas noticias. Sam se va a mudar. Escuché a mi corazón. ¿Pero quién me creó? ¿Rose del Titanic? Mira dónde acabó. En posesión de una impresionante joya, viviendo para tener 100 años, siendo amada por el hermoso Leo. Bobby también resolvía sus problemas. ¿Te enamoraste y no dijiste nada? ¿De quién? No sé si pueda decírselo a alguien. Querido diario, este año tuvo un comienzo difícil. Estoy acostumbrada a hacerlo todo. Ya no estás sola. Está a punto de haber otro adulto en la casa. Oigan, miren esto. Más o menos. Tenía tantas esperanzas para este año. Me siento perdida ahora. Poco a poco ella me está apartando. Y no se están separando, solo está creciendo. Soy su madre. Se supone que los ayude a resolver sus problemas, no que les dé más problemas. ¿No conoces a una madre latina? Trato de romper el ciclo. No apartes a las personas que desean ayudarte. Me asfixias más que mi madre. Tú y yo somos la misma persona. Mi responsabilidad es estar ahí para ti. Estar ahí para los demás y apoyarlos es lo que quiero hacer. Estoy lista. ¿Otra vez tú? Necesito mi espacio. Yo soy tú. ¿Esta es tu voz? Yo no sueno tan chillona. ¡Ah! Lo siento. Eso fue innecesario. ¿Por qué a los hombres no se los llama así?